Estamos en el fin de la tercera semana de Elul. Estamos todos avanzando en Teshuvah. El domingo empieza todo, empiezan todos a decir Slichot. Hasta ahora, desde el segundo día de Elul, comenzaron los Ashkenazim. Comienzan los Ashkenazim. Perdón, del segundo día de Elul comenzaron los Sefaradim y los Ashkenazim comienzan este domingo. Así que del domingo todo Am Israel va a estar diciendo Slichot. Ahora, la verdad es que el Minhag no es solamente era en está dividido en dos. Son dos Minhagim, pero está dividido en un poco distinto. En España, por ejemplo, pareciera ser que el parte del sur. Y por lo menos en Castilla, desde Castilla para abajo se decía, como dicen hoy, lo que llaman Sefaradim, que son Edot HaMizrach, las comunidades del Oriente. Y los españoles, que significa Sefaradí, decían en Castilla como ellos, decían el mes entero. En cambio, los de Barcelona, que es donde estaba el Ramban, Nachmanides, y donde estaba el Rashbo y el Ran y todos esos grandes Rishonim, ellos decían como los Ashkenazim, como dicen hoy en día los Ashkenazim. La pregunta es, ¿por qué hay diferencia de Minhag? Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar, porque se aclara mucho todo el asunto de Rosh Hashanah. Vamos a partir por la creación del mundo. Para poder entender esto, vamos a tener que entender de la creación del mundo. El mundo se creó, pareciera ser en Tishrei, el primero de Tishrei. Pareciera ser, eso no es claro, porque nosotros celebramos el año nuevo ese día, pero no es así como vamos a ver en 2 minutos. Y eso está en discusión. Esto, hay unos que dicen que el mundo se hizo el día en Tishrei y otros que se dice que se hizo en Nisan. Hay diferencia de 6 meses. Tishrei es el primer día digamos, del invierno, es el primer mes del invierno y pues estamos aquí divididos en dos. Y el cómo se llama y Nisan es el primer mes del verano. Ahora no, el mundo no se creó el primero de Tishrei ni tampoco el primero de Nisan, sino que el mundo se creó el día, empezó la creación, a lo que nosotros llamamos creación, cuando dice Bereshit bara Elokim, eso fue el día 25 de Elul. El día 25 de Elul es el día que comenzó, porque Adama Rishon fue el que nació el primero de Tishrei. Bueno, entonces, si nosotros decimos, eso opina Rabbi Yoshua, y la Halajá es que Rabbi Yoshua, si no me equivoco, no tengo en este momento, no lo volví a revisar, porque más que Rabbi Yoshua de Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer sostiene que no, que esto empezó en Nisan, y la verdad es que fue en Adar, fue el 25 de Adar que comenzó la creación, de acuerdo a Rabbi Eliezer. Ahora, en general nosotros entendemos que esto es discusión, es majloques, uno dice de una manera, otro dicen de otro. Arizal, y lo explica muy bien en un artículo el Leshem, que no hay majloques. La verdad es que Rabbi Eliezer se refiere a la parte interior del mundo y el Rabbi Yoshua a la parte exterior del mundo. Uno podría decirlo de cierta manera, de la siguiente manera. De alguna cierta manera, nosotros decimos Ajodesh, es el primer mes. ¿Cuál? Nisan. Porque de ahí empezó la Misrael. La Misrael empezó en Nisan, cuando salimos de Egipto. Entonces, la Misrael es la parte espiritual del mundo. Y los Goim empiezan con el Adama Rishon, que es la parte exterior del mundo, el mundo, lo que se ve. Realmente a Israel, el trabajo de Israel es un trabajo espiritual, más que un trabajo material. De hecho, cuando venga el Mesías hay opiniones que dicen que los Goim los van a mantener. Porque cuando venga el Mesías ellos van a entender que la santidad y la abundancia viene de la tierra de Israel. Y la tierra de Israel llega a ella a través del pueblo judío. Y del pueblo judío se reparte al mundo. Entonces nosotros vamos a ser como Coanim. Vamos a hacerlo como los Koanim, que ellos van a decir que somos los Koanim del mundo. Dentro de Israel hay Koanim de Israel. Vamos a ser como los Koanim del mundo y ellos nos van a dar el diezmo a nosotros. Y con ese diezmo, imagínense, todo el mundo que nos dé el diezmo van a ser muy ricos aquí, vamos a estar todos dedicados a estudiar Torah y a cumplir mis votos. Ahora,
Eso es una parte de del comienzo del mundo. Ahora, las dos costumbres, los dos son muy antiguas, pero pareciera ser que es mucho más antigua la costumbre oriental, porque dice los poskim, en los poskim dice que la costumbre oriental, es decir, todo el mes, es costumbre de los geonim. Los geonim son muy antiguos, son entre la Gemara y los Rishonim. Y ellos empezaron con esta costumbre, pareciera ser. Entonces es más antigua, y de hecho yo que mis costumbres son Ashkenazim. Yo el medio de, yo digo cuando empieza la Selejot en ¿cómo se llama? Cuando empiezan en el Ul, yo empiezo con las comunidades orientales. Yo tengo al frente de mi casa, tengo una Betacnes, y llego ahí llegué hasta mañana, y después ya el domingo voy a mi Miñán, donde tenemos nuestra Selejot antes de que salga el sol. Y entonces vamos a empezar con el minag de los guionim. El minag de los guionim, que es el de todo el mes, ese minag se sostiene en Moshe Rabbeinu. Ellos sostienen que Moshe Rabbeinu subió al cielo 40, esos 40 días. Porque fíjense ustedes que nosotros partimos con teóricamente partimos el primero de Elul y terminamos el 10 de octubre, el 10 de Tishrei. Esos son 40 días. Son los 40 días que estuvo Moshe Rabbeinu en el cielo, en el monte Sinai, subió al monte Sinai, y el monte Sinai, él bajó las tablas de la ley. Cuando subió, Hashem le dijo a Moshe, Pesol de Hashnei Lujota, que Lujota a Rishonim. Entonces, y él subió y volvió con tablas. Pero, de acuerdo, de eso, después vamos a discutir un poquito más sobre esto, más adelante. Ahora, entonces son 40, eso fue lo que Moshe Rabbeinu fue lo que hizo en el monte Sinai. En el monte Sinai lo que él dijo fueron los 13 midot, que lo principal en las Selejot es cuando decimos Kel Rahum Behanum Erehapaim Verojese Vemed no se jese la fin no se amor pecha vejatabena que eso es son lo más importante. Eso es lo importante, digamos, todas las veces que se dicen 5 o 6 veces, si no me recuerdo, eso es el cuerpo de la Selejot. El resto son Tosafot. Son dos cosas: uno, para que Hashem nos perdone nuestros pecados y llegar limpiecito a Rosh Hashanah, porque sería su ideal llegar limpiecito a Rosh Hashanah y no tener, y que el Yom Kippur ya la cosa esté arreglada. Y la otra opción es que estemos arreglados antes de Yom Kippur, pero antes de Rosh Hashanah. Pero la otra cosa que se hace en el Slijot son, bueno, uno busca arrepentimiento y que Hashem lo perdone, porque parece que las trece midot son una forma de tikkun, es una forma de arreglo. Uno se arregla, información uno está metiendo, y su información muy importante adentro de uno, y esa información es como podríamos decirlo, o sea, si alguien puede entender, y es que tiene que simplemente esto es una algo para que entendamos, no es que sea así, pero podría ser como un antivirus que nos limpia todos los virus que tenemos adentro espirituales, y para llegar bien en Rosh Hashanah, para llegar ya preparados para el juicio como se debe. Hay también en la Selejot, también hay vidui, hay arrepentimiento, y uno confiesa los pecados, que es muy importante, parte muy importante, confesar los pecados. Mientras antes uno los reconozca, más fácil es la cosa. Y no hay que ocultarlo. Hashem no se hay que ocultar, tampoco se pide, nosotros no pedimos que se lo diga a nadie, sino que es delante de Hashem, en voz baja, y no a ninguna persona, y menos en voz alta, ¿no? Los pecados son, cada uno tiene que conocer sus pecados y saber lo que ha hecho. Ahora, sigamos adelante. Rosh Hashanah, ¿qué pasó ese día? Ese día de Rosh Hashanah hay dos opiniones. Lo que pasó, no es que sean dos opiniones, las dos cosas pasaron, pero lo que esto que los sefaradín
hagan como los Geonim, que hagan todo el mes de acuerdo a Moshe Rabbeinu, eso en alguna forma va, hay que entenderlo, porque hay que entenderlo, porque eso es como es, eso parece ser que eso es cuando es la halajá como Rabbi Eliezer. Entonces, ¿por qué se hizo la halajá como Rabbi Eliezer? Porque ellos no se refieren realmente a Rosh Hashaná. Ellos están haciendo lo que hizo Moshe Rabbeinu. No tiene relación con Rosh Hashaná. Y es Rosh Hashaná, y de acuerdo a la belleza, el primero de Tishrei no es Rosh Hashaná, venía siendo el primero de Nisan. La razón que ellos hacen esto, porque está escrito en Rashi que el día de Rosh Hashaná, Hashem empezó el rajamim, es misericordia, empezó la misericordia con Am Israel para perdonarlo, porque Hashem no tenía cómo perdonar al pueblo judío, no había por dónde perdonarlo, porque aquí la idea era no pecamos más, corregimos nosotros mismos y bueno, y nos vamos al libro Etz Haim. Perdón, al Etz Haim, nos vamos al árbol de la vida. Y en el árbol de la vida no hay muerte, no hay nada, entonces ya por supuesto no puede haber pecado. Entonces eso es muy importante entenderlo. Pero con el pecado caímos y pecamos en el pecado del becerro. Y todo lo que queríamos ir a ver es que se nos perdonara el pecado. Y Hashem, ahora, eso que Hashem le dijo a Moshe, Pesol leja et alujot, no es eso que dijo antes que subiera. Eso, de acuerdo a este punto de vista, eso no quiere decir que Hashem lo quería perdonar. Entonces, ¿para qué Hashem le dijo que estuviera alujot? Pareciera ser, en varias explicaciones, a mí me gusta la siguiente explicación: que Moshe Rabbeinu, la razón por que quebró alujot era porque no eran de él, eran de Hashem. Y si eran de Hashem, él las quebró. ¿Para qué? Porque una persona que quiebra un utensilio de otro tiene que devolvérselo. El Rambam dice que no quiere devolver plata, quiere devolver y comprar uno y hacer uno igual que como el que debe y devolver el que debe, lo que debe. Entonces, Moshe Rabbeinu ahora estaba obligado a devolverlo, y eso es lo que Moshe lo llamó, paga tu deuda, ven, hace las lujot y tráelas. Las lujotas escribió Hashem arriba, eso se estudia, cuando uno estudia la perashá, esa se estudia, Hashem la escribió. Ahora, a eso fue Moshe. Entonces, no fue a que ya Hashem, cuando subió Moshe, ya no, que no le interesaba, pero yo no estaba, Hashem no había decidido si entregarnos o no las segundas tablas. Y ese día es de Rahamim. Entonces, por eso ese día hay juicio, porque en ese día Hashem es, ¿cómo se llama? Está por el lado de nosotros, nos quiere ayudar, nos quiere perdonar. Y hasta ahí, el perdón llegó en Yom Kippurín, que se le entregó a Moshe las tablas de la ley. Pero ese es un día de fiesta, porque es Rahamim. Cuando hay Rahamim, cuando hay misericordia, hay fiesta. Porque este mundo, lo que hay aquí, son el revés, es justicia, no misericordia. Entonces, ese es un gran día. Ese gran día también hubo otra cosa. Ese día vamos a hablar después si me alcanza el tiempo. Ese día fue el día que se hizo la Katat Yitzhak. Que en el fondo también ahí dice, ahí hay las dos cosas juntas, hay Dinin y hay Rahamim. Por eso nosotros recordamos mucho a Sara ese día, recordamos a la calle Yitzhak, a Abraham, son las perachot que se leen en, ¿cómo se llama? En Rosh Hashanah. Ahora, el ¿por qué los Kenazim hacen como sea solamente menos días? La razón es la siguiente: ellos no se refieren al Geta Egel. Ellos se refieren a antes del Geta Egel. Se refieren a Adam Rishon. Adam Rishon, ese día que el día que Adam Rishon pecó, ese día hubo juicio. Fue la primera vez que hubo juicio. Entonces ellos sostienen que Rosh Hashanah viene por eso, viene por el juicio que le hizo Hashem ese día a Adam Rishon. Entonces ellos no tienen ninguna relación con el Geta Egel. Claro, hubo Geta Egel, no que niegan que no hubo, pero que todo este proceso de Rosh Hashanah es un proceso que está relacionado con el pecado del primer hombre, no con el pecado de
conozco en el pecado de, ¿cómo se llama esto? Del becerro. Pero escúcheme una cosa, las dos cosas son más o menos lo mismo. De las dos cosas, con el pecado de la maldición y con el pecado del becerro, perdimos la eternidad. Es decir, perdimos el libro de la vida, el Etz Haim, y nos quedamos con el libro de bueno y malo, de cuando está Etz Adá Tov Verrá, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, esto, lo que pasa con esto es lo siguiente. Lo que pasa con esto es lo siguiente, es que como ese día fue juzgado, también somos juzgados nosotros, y ellos tienen que ser un día de justicia, no de rajamim. Si usted, aquí cuando vive en Israel y usted ve que hay comunidades orientales y comunidades europeas, uno ve que hay una diferencia enorme en el día. Los de las comunidades orientales eran todos felices, porque es día de primero Yom Tov y segundo es día de Rajamim. Hay días que llega que eso es bueno, Rajamim. En cambio, los Ashkenazim están todos con cara larga. ¿Por qué? Porque es día de juicio, miedo. Todo eso es cultural, eso se ha enseñado, eso se estudia. Y ellos es un día de pánico. Entonces, porque es el día del juicio, el día si uno lo escribe o no lo inscriben, como Adam HaRishon. Entonces ellos, como ellos todos se relacionan a Adam HaRishon, entonces el comienzo de Adam HaRishon, ¿cuándo fue? Claro, él nació en el día viernes, que era el primero de Tishrei, pero esto comenzó el día domingo es Bereshit Bara Elokim et Hashamayim ve'et Ha'aretz. El día domingo ese cayó el 25 de Elul. Ahora, no siempre los Ashkenazim parten hace una semana antes, pueden ser un poco días antes, dependiendo cuántos días hay desde el Shabbat hasta Rosh Hashanah. Este año no hay ninguno, porque este Shana es Rosh Hashanah mismo, que significa que el anterior a Rosh Hashanah son 7 días, 7 días es suficiente, incluso menos, 5 días también es suficiente. Ahora, cuando hay muy poquitos días, cuando hay 3 días entre el Shabbat anterior a Rosh Hashanah y Rosh Hashanah, entonces se agrega una semana, salen 10 días. Pero todo se relaciona al primer hombre. Ahí está la clave. La clave está en que ellos todos se refieren al pecado, el pecado de Adam Rishon, y los otros no, y lo otro, y la otra costumbre es por el pecado del becerro de oro. ¿Qué pasó en el camino hasta Yom Kippur? El camino hasta Yom Kippur. Ahora, Hashem le dijo a Moshe, Shkoach Sheshavarta Etalujot. Le dijo, te agradezco que quebraste las tablas de la ley. Hay muchas, todos se preguntan cómo puede ser una cosa así. ¿Te acuerdas lo que vamos a explicar ahora? Es algo asombroso, porque de acuerdo a lo que dijimos, es que esto fue lo que le dio la fuerza. Esto fue lo que le dio la fuerza a Moshe para subir, porque estaba debiendo, entonces estaba en deuda con Hashem, tuvo que pagar. También Hashem le dijo otra cosa, le dijo, Salachti Kitvareja, perdoné como tú decías. Y eso es algo que hay que entenderlo. Eso pasó el día de Kippur. Pero Hashem empezó en Rosh Hashanah con eso. Eso está escrito en Rashi. Si no es que alguien que un invento, sino que empezó en Rashi. Con Rashi aparece eso ya, en Midrash. Y ese día que Hashem ya quiso, y ya después la entregó y le dijo, Salaste Kitvareja, ¿qué significa esto? Perdoné como tú dijiste. Lo que pasaba aquí es lo siguiente, yo un poco lo expliqué antes. Aquí habían dos opciones, o todo o nada. O todo o nada. No había más opciones. O volvíamos en Teshuvah, que significa que para volver en Teshuvah hay que cambiar los Keilim, hay que uno tiene que mejorar todas las fallas que uno tiene. Que porque son las fallas que uno tiene y son las cosas que nos separan de Hashem. Los pecados que hemos cometido producen fallas los Keilim. Y la otra opción es, y la otra opción es, bueno, no nos arrepentimos.
Y no hay nada más, se acabó el mundo, como parece todo, se acaba el mundo, hay que hacerle otro pueblo, eso es lo que siempre propone Moshe en alguna etapa. Esto de que, de un punto intermedio, que no hay eternidad, pero tampoco se acabó el mundo, eso fue lo que Moshe Rabbeinu le dijo a Hashem. Él le dijo, mira, Hashem, con todo respeto, aquí no se puede. La gente tiene, aquí tenemos daño, porque los daños comenzaron mucho tiempo antes, yo le voy a decir cuándo comenzaron cuando Adam Arishon tuvo 130 años sin su señora. Ahí todas estas almas que salieron de Egipto y todas las almas de todas las generaciones venimos de ahí. Una de un lado mejor y otra de un lado no tan mejor, pero las dos estamos relacionadas con eso. Y ahí fue donde nuestras almas se dañaron. Esto es muy difícil, le dijo. Dame la oportunidad de que cada año seamos juzgados. Y dar la oportunidad de que hagamos teshuvá. Y con esa teshuvá nosotros vamos a tener fuerza para otro año más de vida. Y así nos vamos a ir. No conseguimos vida eterna, pero tampoco vamos a terminar el pueblo y vamos a terminar el conflicto que tenemos con nosotros mismos. Y así vamos hasta que venga el Mesías. Cuando venga el Mesías van a haber pasado tantos años, van a haber pasado tantos virus, que ya vamos a estar, se nos va a ablandar el cuello, como dicen, el oref, en la parte de aquí de atrás, que tenemos parte dura, vamos a estar más propensos a hacer teshuvá. Y de hecho, Moshe Rabbeinu lo logró a los 40 años. En los 40 años, ya lo he explicado eso en la Perashot, de que a los 40 años, Moshe Rabbeinu llegó al pueblo llegar al nivel que le dijo todo lo que hicieron ustedes, pero ellos no hubieran hecho nunca nada, porque ellos no habían nacido cuando pecaron. Los que pecaron fueron los padres. Y cuando alguien digo, ¿por qué quebraste ese plato?, lo primero que me contesta la persona, yo no lo quebré. Ellos no contestaron nada, se quedaron callados. Esa humildad, esta gran humildad que tuvieron, fue muestra que Moshe Rabbeinu, los 40 años, en vez de los 40 días, y eso también lo hablé, que los 40 días que hicimos ahora, los 40 días nos sirven para subir, pero no sirven para cambiar. Y Moshe Rabbeinu entendió que necesitaban 40 años. Y los 40 años cambiaron. Y los que entraron a la tierra de Israel estaban todos, como decir, después de los 40 años, estaban todos muy bien. Se volvieron a echar a perder. Porque no se salió la Sohamá. La Sohamá siguió existiendo. La Sohamá es la inmundicia que le entró a la serpiente al mundo. Esa no se terminó y esa es la que nos molesta a nosotros, a cada uno de nosotros. No, con el trabajo de Hashem todo el tiempo nos está engañando para que pequemos. Nosotros tenemos que, por el contrario, tenemos que acercarnos a Hashem, y estos días, esta semanita que queda, es fundamental. Tenemos que llegar con mucha emuná, con mucha fe. Todo esto que está pasando hoy en día es simplemente una prueba de fe. Es tanto es eso que la persona que tiene miedo se le baja, se le debilita el sistema defensivo. Y eso, el virus ese, empieza a atacar y empieza a hacer cosas malas. Pero si una persona tiene mucha fe en Hashem, en ese lugar, en ese momento, en ese momento el virus no puede entrar. Porque el sistema defensivo de nosotros está funcionando muy bien. De hecho, por ejemplo, ayer de la mañana, yo voy a Slijot. Entonces no había llegado mucha gente, y bueno, pero empezamos, no había miñán todavía. Entonces me habló alguien que está siempre ahí. Éramos poquitos, cuatro en el principio, ya como los 5 minutos llega la gente. Y me dice que había una, que el día domingo, porque el día se da trabajo aquí, no había luz, no había una gota de luz. Entonces la gente se abrió los celulares, y yo me paré al lado, cerquita del, ¿cómo se llama?, del que estaba leyendo la Selejot, pero parado, de pie. Y había otro señor que estaba al lado mío, como un metro mío, y estábamos no mirando uno frente al otro, sino que uno al lado del otro, con un metro entre medio más o menos. Pero mirando hacia el, ¿cómo se llama?, cada uno mirando hacia él, el Hassan. Y entonces me dijo, mira, él dice que le encontraron el corona ayer y que había estado parado al lado tuyo y que tiene, y para que tú supieras. Entonces al principio me dije yo, wow, lo que hice, que me pasó. Y después me puse a pensar, bueno, pues yo no creo en este cuento.
Yo no creo en estas cosas. Y gracias a Dios, rápidamente saqué la cuenta que bueno, que el virus no se va de un lado para otro, y que bueno, y que tiene fe, no le va a pasar nada, el sistema va a funcionar bien, etcétera. Y yo sé las cosas que hay que hacerlo, hay que hacer varios ejercicios que ya se lo he mandado. Entonces dije yo, muy bien, yo no tengo nada, me puse contento y ya, gracias a Dios. Si me hubiera puesto a pensar en toda la cosa, me hubiera bajado una depre grande y qué es lo que hubiera pasado. Lo que hubiera pasado es que pasa a todo el mundo. Uno se dedica al sistema nervioso y este bicho lo empieza a atacar. Ahora el bicho ya se acabó. Tenemos que entender esto, que esto está acabado. Lo que está pasando ahora es que va a depender todo lo que quiera el gobierno de cada país. ¿Qué provecho quiere sacar? Los chinos ya terminaron. Hicieron un acto y todo del Partido Comunista Chino que se terminó. En China ya no hay. Pero ¿y qué pasó? Bueno, y señores, ya no hay, la gente está saliendo, y hay playas, hay restaurantes, no hay, ¿cómo se dice esto? No sé cómo se dice esa cosa que ponen en la cara, que en el inglés se dice macejot, no hay máscara, no hay ninguna de esas cosas ahí en China, ya se acabó, de donde empezó y todos sabemos. Bueno, ¿y qué pasó con la famosa vacuna? Ah, pero decían que no se iban a acabar esta instrucción hasta que hubiera vacuna. Para que vean, sin vacuna se arregló. Y yo he escuchado que en Francia también, y que en Italia también, y que en Bolopark también, en Estados Unidos, y así. Esto se acabó. Gracias a Dios no les funcionó porque Hashem es grande y Hashem quiere a su pueblo judío. Pero nosotros significa que tenemos que aprovechar todo esto para entender que la clave es la fe. Y la clave en Rosh Hashanah es la fe. Besat Hashem, vamos a hablar un poco más de esto, si Dios quiere, la semana que viene, sobre las mitzvot que hay en Rosh Hashanah y cómo cumplirlas. Que Hashem nos bendiga a todos, que Hashem nos mande mucha salud a todos, y Shana Tová Umetuká para cada uno de los de Am Israel, pero especialmente de los que cuidan mitzvot, porque son los que están cumpliendo aquí con los mandatos que Hashem nos mandó y nos dio para revelar su verdad. Amén. Y que sea Besat Hashem, que haya un Shabbat Shalom.